Diles buenos días, amigas y amigos. Dile hola. No quiere, él no quiere. Quiero unos besitos de mi bebé aquí. O aquí, please. Please. Buenos días, amigos. Ya nos vamos a empezar a arreglar para nuestro día. Manos a la obra. Amor, ay, A ver, hazte para allá. Hazte para allá. Qué guapo. Guapísimo, con su corbata. Miren, chicas y amigos y amigas, su corbata. Miren. Qué guapo, miren. Qué guapo, Dios mío. Miren. Miren sus chus, miren. Ay. Muy bien. Ahora mírame. Así, mira. Así. Muy bien, muy bien. Ponlo arriba. Ponlo otra vez arriba. Eso. Muy bien. ¿Otra vez? ¿Otra vez arriba? Ponlo arriba el pie, así como te dije. Así. Muy bien, muy bien. Say cheese. Smile like this. La voy a guardar, quítatela. Ahorita que nos vayamos te la pongo. Por favor, te la vas a ensuciar, ¿sí? Sí, pa. Quítate. Amigas, ya nos vamos a ir a la calle. Vamos a ir a celebrar pues el día de Pascua. Vamos a ir a una fiesta con los hermanos de Pollo porque van a celebrar el cumpleaños de su sobrinito el día de hoy. Así que vamos a ir a la casa, creo que de la familia de mi cuñada, mi cuñada. Y a comer porque Pollo tiene hambre y creo que van a tardar en hacer de comer ahí. Así que primero vamos a ir a comer. Mejor me cambié, amigas. Me puse un vestido largo. Que a Pollo no le gusta mucho porque voy enseñando mucha tecla, dice. Pero pues en realidad no. A mí no se me hace exagerado. A él sí. A lo mejor porque nunca, nunca ando así. Pero bueno, a mí se me hace bien. Vamos a ir a comer y me voy a ir a comprar unos huarachitos bonitos. Y después, pues ya, a nuestro rumbo. Aquí vamos. Vamos a ir a un lugar que se llama Fire Wings a comer unas alitas antes de irnos a la fiesta. Ahí te apoyo. Todo cansado. Ajá. No ha parado de trabajar, amor. Esta semana no tuvo día de descanso. Muy bien. Ya comimos, ya bebimos. Hicieron tacos de pollo adobada y asada y hamburguesas. Hot dogs. Oh, y chorizo también. Hot dogs. Pero yo me porté bien, nomás me comí 3 hamburguesas y 4 tacos. Nomás me comí una hamburguesa y 2 tacos de comida. Mi bailarina, ¿eh?
¿Te gustan los correos? Y pues sí, aquí pasándola con la familia un ratito a gusto, papá. Piñata y le gustó y nomás falta mi hijo, pero pues se quiso ir con su papá, no quiso estarse aquí con nosotros. Bueno, sí quería, él quería venir a la piñata, pero se quiso ir con su papá por su hermanita, extrañaba a su hermanita. Así que pues aquí estamos pasándola bien, amigas y amigos. No, así. ¿Te lo quebró? ¿La cabeza? Sí, cabeza. Es el morro, güey. Derecho se hace. Otra vez, mira, pobrecito. ¿Qué pasó? ¿Está duro? Pero tienes que dar rezo. No, deja de taparnos su dulce. No, déjate de pegarte aquí. Dale rezo. Que también le haces. Hazlo así. Dele de nuevo. Víctor, no sé qué. Bueno, ponlo en video, güey, pues cuando crezca, sepa de dónde le salió este pinche chipote. ¿Qué pasó, papá? ¿Qué pasó? ¿Para qué le abrazas, güey? ¡Pobrecito! A ver lo que es. Que diga, tengo que llorar. ¿Qué? Se quedó como que todo esto por un dulce. Límpiale a tu papá, límpiale. Pobrecito, tu papá y tú. ¿Ya? Leo, ¿ya nos vamos? Ya. Ok. Pa, ¿te divertiste tú? ¿Te divertiste, mamá? Oh, porque ira, ma, tú no lo has visto, mira. No, eso no se come, no te lo comas, no more candy, ya. Ya comiste mucho dulce tú, ya, no more candy. No more. No más. Ya mucho dulce, ya no. No más, hasta mañana, ¿ok? Ya comiste mucho dulce por hoy. Ya estás rendido ahí, tirado. Si ya no puedes más. Si ya no puedes más, ¿para qué quieres comer más dulces? Ya no puedes más, míralo. Ya no puedes más. Ya no puedes más, está rendido ya. Ahí está mi mamá. Ay, el flash en el espejo. Hazle ta. Ya estamos ya en la casa. Ya saben que estamos en la casa desde hace rato. Estamos viendo la película de... la de los 33, lo de los mineros de Chile. Y hasta ahorita, en lo que va, está interesante. Está suave. Allá está Pollo sirviéndose soda. Ya está Leo. Y pues sí, y nomás estamos aquí en la casa. Haciendo... Nada, nomás viendo la movie. Ok, amigos. Saludos.